Que se nos quedamos hablando solos. ¿No me escuchan? Hola. ¿Ahora nos escuchan? Sí. Dice que no se escucha. ¿Cómo? Aló, ya va. No he tocado nada. ¿Me escuchan ahora? Ya, ya me escuchan, dicen por aquí, pero Elnor quedó como en pausa. ¿Ahora me escuchan? Ok. Y ven a Elnor. Bueno, Elnor no se ve porque está en modo misterioso. Pero... aquí estoy, aquí estoy. Se ve la vista de mi Miami hermosa, que extraño mucho también, mi casa, un país que me abrió, que me dio muchas oportunidades, que todavía me las sigue brindando y que es mi casa, que hay que adorar y cuidar. Así es, así es. Hay que cuidar los países donde uno les toca vivir. No es fácil migrar, para nadie es fácil, pero creo que ya el mundo entero ha tenido la experiencia de vivir en otro lado y valorar lo suyo. Y extrañar, ¿no? Sí, a los venezolanos nos tocó vivir esta experiencia de emigrar, un país que más bien estuvimos acostumbrados a recibir inmigrantes. En el caso tuyo, tu familia llegó a Venezuela, ¿no? A mi hija le tocó irse a Perú, y ella le tocó ya vivir cosas muy desagradables, pero ya, gracias a Dios, es como yo le decía a ella, date a respetar, y la única forma de darte a respetar es haciendo las cosas correctas desde el principio. Y así fue, ¿me entiendes? Entonces ya se empezaron a valorar de que una mujer trabajadora que llegaba temprano, que acataba todas las reglas de donde estaba, y eso simplemente al final te gana respeto. Entonces tenemos que ganarnos el respeto como seres humanos en donde estemos donde estemos, y si somos los que recibimos personas, tenemos que tratarlas con amabilidad, tenemos que tratarlas con amor, porque no sabemos cuándo el boomerang venga de vuelta para y te monte a ti en ese boomerang para que te lleve para otro lado. Totalmente, Mielor. ¿Qué proyectos tienes nuevo por ahí? ¿Qué estás haciendo últimamente? Bueno, ahorita sigo con mis coaching personales, estoy asesorando muchas empresas a nivel astrológico, inclusive estamos creando empresas de cero, como si fuera un niño. O sea, un día de nacimiento o a la hora de que registren es la hora del ascendente y así vamos, para que sea un niño exitoso, pues. Y como lo que hacemos cuando las mujeres van a dar a luz, que mire, que tengo cesárea, que día me es mejor, bueno, este día es mejor porque el chamo te salga así asado. O sea, y yo que practico la parte de la astrología y la numerología es importante, ¿no? Todas estas herramientas son valiosas. Mielor, perdón que te interrumpa. ¿Por qué la meditación que hicimos hoy fue tan importante? ¿Por qué este número que está...? Bueno, es como un triple cuatro, ¿no? Ya que es cuatro, mes cuatro, el 2020 es un número cuatro, es un año cuatro. Entonces, cuatro, cuatro, cuatro. Son portales que siempre se abren a nivel energéticos. ¿Me entiendes? Entonces, y es bonito. Pero esto de la meditación global deberíamos hacerlo cualquier día. Cualquier día es excelente. Porque los portales los abrimos nosotros, ¿sabes? Cuando ustedes hicieron esta meditación tan bonita y todo lo que estuvimos viéndola, de alguna forma abrimos un portal donde estamos, desde nuestro metro cuadrado estamos abriendo ese portal, ¿me entiendes? De luz, estamos emitiendo luz a otro lado, a nuestro cuerpo, a nuestra persona, a nuestra familia, ¿me entiendes? Entonces es importante. A mí me encanta mucho practicar lo que es el Ho'oponopono. Ay, me encanta. Que yo, ¿te acuerdas? Que yo siempre te digo, vamos a hacer esto, es como un mantra de palabras, de pequeñas frases que son muy poderosas, que te mueven de alguna forma la vibración que tienes tú como ser humano. Lo siento, perdóname, gracias, te amo, como tú lo quieres decir, te amo, gracias, perdóname, lo siento. O sea, el orden Los factores no altera el producto. Es correcto. Sí, de hecho hay muchas en internet, en YouTube lo pueden hacer. Sí. Yo lo uso mucho para tratar de dormirme y calmar mi mente, y me ayuda también muchísimo. Obviamente, primero hago mi oración, también el Salmo 91 no falla, me tomo Ho'oponopono, y Matías se ríe porque Matías con 3 años me dice, mamá, ponme Ho'oponopono para dormir. ¡Qué bello! Sí, es muy potente porque es como... No sé, te mueve por dentro, practícalo también. Dicen que tienes que practicarlo por varios días. Debería ser 21 días donde se crea el hábito, ¿no? Sí, Y todo se empieza a mover de esa forma alrededor tuyo, entonces... Claro, porque es una herramienta holística que lo que hace, le llaman la técnica de borrar memoria, es decir,
al tú decirlo, le das como al universo el poder de interferir en tu vida y poner las cosas en orden. Aquello que está desordenado, te lo ordena. Aquello que si tienes alguna cuestión de salud, te da sanación. ¿Entiendes? Entonces, y fíjate que no tienes ni siquiera que poner una intención ni una imagen, simplemente decirlo. El universo es tan brillante y tiene su propia inteligencia. Bueno, la inteligencia suprema que es Dios, él sabe lo que te conviene y lo que no. ¿Entiendes? Entonces es una cuestión de confianza, que tú lo digas desde la fe para que el universo, desde su competencia en este sentido, de que él sabe lo que te mereces, él te lo va a entregar. Por eso que muchas veces, y eso lo utilizan mucho cuando hay muchos problemas de adicciones. Cuando hay alguien en la familia que tiene una adicción o hay situaciones familiares de mucha pelea, el Ho'oponopono da una calma, una paz, que la persona que está adicta empieza a darse cuenta que está adicto, y al darte cuenta que está adicto empieza a decir, yo no quiero esto más. ¿Entiendes? Entonces es muy potente. Cuando estés en una situación, pero no hay que hacerlo solamente un día, hay que hacerlo seguido para que empecemos a ver resultados. Eso, mira, cuando estés manejando, cuando vayas al gimnasio te vas a ver súper bonito, o sea, no. Cuando estés manejando, cuando estés repetirlo en tu mente, cuando estés comiendo es maravilloso porque bendice la comida. ¿Entiendes? Entonces es muy bonito. Es excelente. Entonces, sí, los invito a que lo hagan, pues, o sea, en este momento, o sea, lo siento, perdóname, gracias, te amo, y empieza desde tu corazón, visualiza como una burbuja de color, no sé, violeta, la llama violeta, y empieza a envolver tu cuerpo en esa energía violeta, y empieza a decir, lo siento, perdóname, gracias, te amo, luego esa burbuja se traslada a tu casa, envuelves a cada uno de los seres que te viven contigo en esa burbuja de color violeta, lo siento, perdóname, te amo, gracias. O sea, el universo sabe que le está dando sanación, le está dando prosperidad, le está dando abundancia, le está dando amor. Lo escribes también, amor. Decido escribirlo. Claro, agarras, mira, lo escribes 21 veces en una libreta por 21 días, lo escribes. Y es espectacular. O sea, inclusive tus propios deseos personales, las metas, lo escribes por 21 días en una libreta. O sea, yo deseo para mí tal cosa, yo deseo para mí tal cosa. Y eso lo haces por 21 días. Eso va a quedar en tu subconsciente y estás mandando esa información al universo. El universo te va a decir, ah, bueno, ya, esto es lo que quiere, ya vamos a mandárselo. ¿Entiendes? Entonces el universo... Sí. El universo por eso hay que tener cuidado con lo que decimos y lo que pedimos. ¡Ay, me asustaste! ¡Ay! ¡Qué malo! ¡Papi! ¿Quién apareció por ahí? ¡Qué susto! Gasparín. ¡Ay, güey! Te juro que dije, escuché una voz y volteo y lo veo. ¡Ah! A Gasparín le ponemos una peluca amarilla y es Mati. Sí. Por eso hay que tener, dile saludos a todos. Dile, ¡hola a todos! Pero no te pueden ver aquí. ¡Ay! ¿Por qué no me pueden ver aquí? Porque por ahora no te pueden pedirle saludos a todos. Mira, te están llamando desde Venezuela. Desde Mati. Dile, vamos a noche. Dile, vamos a salir adelante. Dile, vamos a salir adelante. ¿Verdad, papi? Dile, el mundo se está recuperando, ¿verdad, mi amor? Que sí. No. Está bien. Ay, qué risa. No. Eso. No. Yo me quiero quedar ahí. Pobrecito. Siéntate aquí conmigo, ven aquí. Pero aquí, ven. Aquí. Porque no me pueden ver, qué risa. Aquí, porfa, aquí. ¿Por qué? Porfa, mi vida, aquí. No quieres, ya vamos a subir a la camucha. Bueno, así en su interrupción. Así a los que preguntaban por Mati, ahí está Mati, ya me voy a subir a dormir con él. Bueno. Un beso enorme, Mielnor, te quiero mucho. Yo a ti, niña. Por ahí preguntaban que qué recomendaban para el virus, para toda esta energía que se está moviendo. Bueno, yo les recomiendo vibrar bonito, vibrar y pensar en que el mundo se está acomodando para todos estos seres que están llegando a nuestras vidas, para ese poco de niños que están naciendo, por mis sobrinos, por mi hijo. Así es. Por todos los niños pequeños que ahorita, pues nada, son parte importante porque están siendo protegidos por todo esto. A la hora, la verdad, son los que menos han sido afectados, gracias a Dios, aunque sí hay muchos niños que han muerto, lamentablemente, pero, pues nada, a vibrar bonito, a desear cosas maravillosas. Yo te amo con todo mi corazón y agradezco que estés en mi vida porque
sé que aunque tú estés mal, tú siempre me ayudas y siempre me contestas y siempre estás ahí. Igual amo a todos los que en su momento y siguen ahí estando en mi vida. Adra, gracias por estar. Luisa, Karen, Leo, todos ustedes, gracias porque son un ejército de chingones. Ya a Luisa la puse en mi muro de sueños y la puse como mi esposa, así que se fregó. ¡Yo soy la madrina! Ah, pues claro. Yo soy la madrina. Los quiero mucho. Dios bueno, los bendiga a todos los que se conectaron a nivel mundial. Están escribiendo de todas partes del mundo. Bendiciones a todos. Mi gente en Ecuador, van a salir de esto. Por favor, tengan fe. Si caemos y vibramos en negativo y en cosas feas, pues no vamos a sobrevivir, porque eso es lo que quieren. Y la gente bella del Ecuador no puede rendirse porque ellos son el corazón del mundo. Así que tienen que salir adelante. Fuerza y fe para ellos y bendiciones y nada, ya estamos en todas partes del mundo, los bendigo infinitamente, los quiero mucho, gracias por unirse. Los que se quedaron, padrísimo, los que no se quedaron, pues también los bendecimos. De una u otra forma, este movimiento está llegando a todos, porque por primera vez en la vida estamos todos en los mismos zapatos y es quedarnos en la casa para salvar nuestras vidas y las de los demás. Es correcto. Entonces yo te recomiendo que te quedes en casa, si puedes hacerlo, quédate en casa, cuida los tuyos, cuídate tú. Y también mandamos todas las bendiciones a la gente que está trabajando ahorita en la calle porque no tiene opción. Y esto va con parte de mi familia, pues que les toca salir a trabajar. Lo bendigo infinitamente porque pues sí da mucho miedo, pero mandemos amor, vibremos bonito para que vean cómo vamos a transformar las cosas. Así es. Bueno, a todos los venezolanos que están en el mundo, ya saben, mucha fe de que vamos a volver de alguna forma a reconstruir ese hermoso país que dejamos. Y nada, con mucho amor, y llevarnos lo mejor de donde vivimos, llevarlo para allá, de alguna forma, y eso va a ser la gran reconstrucción. Ay, mi Venezuela hermosa, cuando eso se mejore, que va a ser muy pronto, vas a brillar tan bonito, porque así te veo, porque eres así es. Sí, una guerrera, porque te amo, porque me da la gana, porque te quiero y toda la vibra, y porque muchos de nosotros que estamos lejos vamos a regresar y te vamos a llenar de mucho amor, de tanto amor, y te vamos a valorar como no lo hicimos antes. Es así. Te dejamos perder, ahora ya no, ahora no va a ser así, porque ahora sabemos lo que es estar extrañándote y no tenerte, tener la oportunidad de regresar y estar ahí contigo. Te amo infinitamente, mi Venezuela hermosa, amo a México porque es un país que me dio lo más hermoso, que es mi hijo, y bendiciones chiquitas que me han dado mi vida. Es correcto. Estados Unidos también ha sido parte importante de mi carrera, así que hay que pedir por todas esas almitas que escriben, que mandan oraciones, que mandan cosas bonitas. Los quiero mucho y van a ver, señores, que vienen cambios muy positivos, pero tenemos que estar nosotros positivos para verlos. Si estamos en negativo, no vamos a ver nada. Todos no, sí, señor. Todos quiero mucho, Elnor, te adoro, te amo, Dios te bendiga. Amén, yo a ti, mi amor, Dios te bendiga. Besos al niño, la bendición y saludos a tu mami. Tienen que seguirlo a tu páginas para que te sigan. Bueno, @ElnorBracho, yo lo voy a colocar aquí. Ahí pueden seguirlo si quieren hacerle preguntas, si quieren hacer la carta astral, si quieren cualquier cosa que quieran trabajar con él. La verdad es que pues yo se lo recomiendo. Tengo muchos años trabajando con él y me encanta su trabajo. Bueno, los quiero mucho. Dios los bendiga. Gracias. Namaste. Mua. Love you too, mi amor. Bye. Cuídense. Ay.